ágil y tecnología sin voz. Hola makers, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estés viendo este video. Hoy les traigo el cargador, el power bank, que comúnmente conocemos, que a Lina le gustó mucho. Y pues te voy a enseñar cómo se usa, cómo se arma. Bueno, tengo aquí algunas baterías de laptop. Las laptops por lo general traen baterías internas. Estas baterías, pues alguna de estas baterías llega a fallar, como en el caso de esta, pues el circuito digamos que se abre y marca pues error, marca que tu batería está dañada, pero en realidad solamente a veces una o dos baterías son las que se dañan. Para evitar contaminar con el ambiente, porque pues, obviamente esto se va a la basura muchas veces y mucha gente no tiene la conciencia del reciclado o de mandarlo a centros debidamente para su procesamiento, pues a mí se me ocurrió hacer este cargador. El cargador utilicé pues, la base de un desodorante. Vamos a destaparlo ahorita. Aquí está. Voy a sacar las baterías. Aquí están las baterías. ¿Sí? Las baterías están conectadas en paralelo. Y pues esta es la carcasa. Lo que hice fue pues, obviamente botar la rosca. Quitar el tornillo de plástico que lleva. Y me voy a acercar un poco. Pues hacer la forma. ¿Qué tienen estas baterías? Pues bueno, estas baterías que tenemos aquí, pues tienen un pequeño circuito. Alcanza a ver, ahí está. Déjame que se vea bien. Ahí está el pequeño circuito. Y este pequeño circuito, como lo vemos en la computadora, ¿cuánto te cuesta? Pues bueno, yo lo coticé en Ciudad de México y en Puebla. No está caro, es cargador micro USB de batería Lion de 1 ampere. 89 pesos. Puedes ponerle uno de más capacidad con la carga que tengo aquí. Me funciona bastante bien, incluso para sistemas de luz de emergencia. Aquí están estos LED que tengo aquí. Los saqué de una lámpara, de esas lámparas LED que a veces tiran a la basura. Los puse obviamente en paralelo y me funciona el circuito. Bueno, para que también sirve, bueno, la función principal es que tú conectes directamente el power bank a tu celular. Voy a conectarlo y pues obviamente está cargándote. ¿Cuánto te carga? Bueno, teniendo un celular, este celular es de 5000 miliamperes, o sea 5 amperes, teniendo el celular alrededor del 2%, me lo carga 100% dos o tres veces. ¿Cuánto tarda en cargar las baterías? Bueno, las baterías las dejo cargando con un cargador de, obviamente, de 1 ampere. Se tarda de 4 a 6 horas. Carga 100%. Y pues me dura bastante bien. Hay veces que este cargador, como lo tengo aquí, le puse su fieltro, la carcasa, lo conecto directamente a las luces de la bici. La siguiente etapa en la bici es que se tenga su propio generador. Pero pues por el momento tengo la luz frontal, la luz trasera y son luces muy similares a las luz LED que yo tengo directamente, pues que les había mostrado, ¿no? ¿Cuánta autonomía me da en la bici? En la bici, yendo tal vez de noche, hice un cálculo, me tarda de 4 a 5 horas pedaleando, luz frontal, luz trasera y es bastante, bastante bueno. Y pues bueno, este es el cargador. Si a ustedes les gustó mucho, algún comentario o sugerencia, pues me pueden inscribir directamente en Twitter, como Antonio Toriz o arroba elingbrujo. Y también en Instagram, con el mismo nombre, Antonio Toriz o arroba elingbrujo. Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado este video. Ese fue el ingebrujo, muchísimas gracias. Y querido León Ramos, ¿con qué vamos? Pues vamos con, fíjate que vamos a platicar acerca de software libre, porque ya se viene, ya está aquí para todos ustedes el Debian Day y nos viene a extender esta invitación a que participemos el buen Alberto Liubert, haciendo otra vez este crossover de multiversos. Él viene, acuérdense que tiene él el New Linux Latino, el Meetup de Meetups los viernes, o sea que mañana tenemos Meetup de Meetups y pues lo interesante es que
Hay Debian Day, y es el día en el que se festeja pues la distro Debian de Linux. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola, León, hola, Lina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estamos perfectos, aquí andamos ya. ¿Cómo te fue con la vacuna? Yo estoy bien preocupada por ti. Pues todo bien, afortunadamente tuvimos buena reacción, nos tocó a muy buena época, y pues ya estamos vacunados, la primera dosis, esperamos la segunda, por ahí de entre septiembre, finales de octubre, para que vayan ustedes a vacunarse a su sede más cercana. Muchísimas gracias, sí, claro que sí. Yo ya estoy. Qué bueno. Sí, ya estás con las dos, ¿verdad? Yo ya, porque viejito. No, somos ¿cómo se dice? Contemporáneos. Como los vinos, más bien, ¿no? Con el tiempo. Como los vinos. Se pone mejor. Excepto los vinos de Tetra Pak. Así es, Salina. Es un problema. Ay, Alberto, muchas gracias. Pues, no tengo el promo, era lo que le estaba comentando yo a León. El promo está muy chiquito, pero si me pasan uno más grande, lo ponemos. Sí, a ver si lo... Ajá, o si lo puedes compartir, Alberto, si tienes por ahí el promito del Debian Day. Debian, pues para los que no lo conocen, es una distribución de Linux. Y fíjate que es una de las... Su historia es muy interesante. ¿La conoces, Alberto, la historia de Debian? Sí. Ya tiene bastantes años, cuando Ian Murdoch, que en paz descanse, empezó esta distribución, y originalmente le puso el nombre por el nombre de su esposa, que es Débora, y empezó ya en el año 93, hace casi 30 años. Entonces, este 16 de agosto, cumpliría 28 años la distribución más usada por muchos de nosotros. Sí, tengo entendido que, bueno, no sé si era su esposa o no, digo, aquí ya estamos entrando en chismes de lavadero, ¿verdad? pero ya no siguen juntos, o sea, en realidad era Débora e Ian, y ahora pues ya no están juntos, pero terminó como Debian. Y fíjate que lo interesante de la distro y que me gusta es que tienen, sí, cierto grado de purismo, vamos a decirlo así, ¿no? Se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ya ves que ha habido toda esta guerra de distros o absorciones, muertes, disoluciones de distros que nacen, mueren, pues como en la cadena de la vida misma, ¿no? Pero Debian no, Debian sigue ahí y ha permeado en casi todo. Tienes Debian para ARM, Debian para pues lo que sea, casi cualquier gadget IoT, pues nace con un Debian, ¿no? O es rápidamente adoptado o conquistado por una distro Debian. Entonces, pues hay Debian, pues para todo está Raspbian, ¿no? Para la Raspberry. O sea, hay N Debians para cualquier uso. Y creo que de las más antiguas se preservan estas, ¿no? Se preserva Debian y pues todos los hijos de Red Hat, ¿no? Así es. Sí, como bien dijiste, es de las distribuciones pioneras, ¿no? Que arrancaron ya hace más de 28 años, como lo decíamos, que va a cumplir su aniversario. Y es muy importante, ¿no? Decirles a todos los que han utilizado Ubuntu, hoy día, por ejemplo, MX Linux, entre otras tantas, que gran parte del desarrollo de esta distribución, pues se basa justo en Debian, ¿no? Que es el padre de todas ellas. Sí, exactamente. Oye, ¿y cómo va a estar este Debian Day que se nos viene para... Es este sábado, tengo entendido. Es correcto, León. Pues mira, justo nuestros amigos del Rancho Electrónico son los que están organizando este release party, el número 11, con la versión en código Bull's Ace, o mejor conocido en toda Latinoamérica como Tiro al Blanco. En esta versión, que es Debian 11, pues se incluyen bastantes nuevas bastante nuevas características, como son Kernel 5.10, GNOME 3.38. Es de las pocas distribuciones que aún mantiene soporte, por ejemplo, para arquitectura PowerPC, como bien decías, todo lo que es AMD, la parte de los ARMs, que están hoy de moda por todos lados. Uh-huh. Ellos lo están soportando.
Y bueno, pues este próximo sábado, nuestros amigos del Rancho Electrónico tienen para todos ustedes una transmisión en línea, lo que es a través de la página ranchoelectrónico.org y en las mismas redes sociales que usted conoce y conoce bien, que es en el Meetup de GNU Linux Latino, así como en las redes sociales, de Ruth Silopostri, de nuestro amigo Alex Callejas. Ahí haremos todas las transmisiones de estas charlas este próximo sábado. Sí, cambió Ruth Silopostri por, ¿cómo se llama? ¿Su nuevo nombre? No, sí, sigue siendo el mismo. Rutil.io / social. Ándale, rutil.io, ¿no? O .io. Sí, ándale. Exactamente. Oye, pues, buenísimo. Y aquí hay que hacer esta nota, porque ahí está el personaje de Toy Story. Y no hay que dejar de decir que todas las releases o todas las versiones de Debian se les pone un nombre código, y el nombre código hace referencia a un personaje de Toy Story, ¿no? Entonces, la nueva es Bullseye, que me imagino que es este personaje de el caballito de este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del vaquero. Era blanco, de Woody. De Woody, pero sí es su caballito, ¿no? Sí, es correcto. Ya, entonces todas las versiones salen con este nombre de release, o pues sí, con este código, ¿no? Este nombre código, y ahora toca la versión del caballito y vamos a tener este tipo de pláticas. Y tienes a la mano ya tenemos actualizado el, pues ahora sí que la agenda o el calendario de las, sí, de las pláticas que van a estar. Sí, justo aquí lo tenemos. Bueno, aquí lo podemos ver, lo que es la página del evento en ranchoelectrónico.org, / Debian Day, Debian-Day-2021-en-línea, y okay, aquí podemos ver, nos gustaron los guiones, tenemos sí. Aquí todo la parte de las pláticas, tenemos hardening en Debian 10 con un servidor, tenemos va a estar buena. El tema de OpenVPN para no binarios, lo tenemos también, esta la va a dar el ingeniero Ernesto. Muy buena la charla, no se la pierdan. ¿Puedes hacer un poquito más grande la fuente, sí, para, ¿no?, que lo alcancen a ver este? Ándale, sí, para. Es que uno que ya los lentes ya no le dan. Es correcto. Pues sí, estarán estas charlas justamente. Vamos a ver todo lo que es el hardening de un servidor con Debian 10. O sea, plática es bastante buena, porque bueno, nos va a permitir, ¿no?, tener cómo optimizar y poner a punto tu servidor, cómo poderlo trabajar con los mejores recursos y explotarlo al por mayor. La misma charla que tenemos de OpenVPN para no binarios. Esto empieza a mediodía, ¿verdad? La primera charla es a las 12. A las 12:30 de la tarde tenemos una. Aquí lo tenemos los horarios. Aquí están actualizados, justamente. Tenemos una a las 12:30, de 12:30 a 3, el hardening de servidores. Luego, a de 4 a 5:30 de la tarde, OpenVPN para no binarios. A las 10 o 11 de la noche aproximadamente, tendremos una charla de DNS 101. Muy buena charla con nuestro amigo Alex Callejas. No se la saludos al buen Alex, fanático de los Capitanes de Ciudad de México. Es correcto. Así es. Tenemos otras dos charlas más, también Prefix y PySecure. Es de 9 a 10 de la noche para poder... Esa está buena, y PyFlix y PySecure, ¿verdad? Es tu propio Netflix. Esa está buenísima. Alina, si quieres un Netflix en tu casa, ahí está, ¿eh? Ahí tienen todo. Está increíble. Okay. Así es. Y también tenemos otra charla que es cómo contribuir a la red de Tor utilizando Debian Bullseye. En la versión final de Debian 11... sale el próximo domingo 14. Entonces, para mí, el domingo 14, perdón, el sábado 14 les estoy mintiendo, sábado 14 se hace el lanzamiento. Usted va a poder descargar la distribución desde Debian.org, okay, y van a poder utilizarla ya con esta nueva versión. Y en la página que comentábamos, ahí vienen todos las referencias, las lecturas que usted puede hacer previamente para poder tomar estas charlas. Entonces, el próximo sábado, no me hablen, voy a estar actualizando el sistema. Porque soy de Dianita, entonces, pues me va a tocar hacer el update. Es correcto, todos los servers y los desktops, actualizarlos de una vez.
No, pues el desktop ya para empezar. Es correcto, Alex. Así es, León. Sí, entonces estas son las charlas que tendremos este próximo sábado. Empieza a partir de las 12:30 del día y usted puede tener ahí toda la información en ranchoelectronico.org, / Debian Day 2021 en línea. Y lo vamos a transmitir por los canales que habíamos platicado, Rancho Electrónico, GNU Linux Latino y Roots y lo Postre. Muy bien. Oye, Alberto, ¿y quiénes son los del rancho? Ahora sí que por ahí decían que eran los, o sea, los de extrema izquierda dentro de la izquierda de software libre. Pero cuéntanos, pues, ¿quiénes son los que están llevando este esfuerzo del rancho electrónico y cuál es su cometido? Claro que sí, León. Bueno, pues, en esa parte, justo aquí hay que reconocer todo el gran esfuerzo que han hecho nuestros amigos del Rancho Electrónico, que es el hackerspace más grande y más lindo de toda la Ciudad de México, donde usted puede aprender, puede usted acercarse a este lugar y aprender de la mano de todos los que van a dar charlas, van a dar talleres. En este gran esfuerzo de varios de la comunidad, pues se están dando estas iniciativas de charlas, empiezan con pláticas, talleres de hardware y de software libre. En este momento, por situación de pandemia COVID-19, pues no se están haciendo actividades de manera presencial. Todo es a través de línea, como casi todos los eventos, como casi todos los programas que estamos manejando, pero con grandes contenidos. En esta iniciativa, pues bueno, están participando, por ejemplo, Petros, nuestro gran amigo, el único bot humano, es el que estará llevando también esta parte. No lo podemos invitar al podcast por nuestro eslogan, fíjate, lamentablemente. Lo podemos, no, porque sí habla, eso es lo más importante. Pero ya lo vamos a cambiar, no te preocupes. O podemos cambiar el eslogan. O cambiamos el eslogan para poderlo invitar, claro. Así es, sí, Petros es el único bot humano que existe sobre la Tierra, entonces es muy, muy bueno, así que pueden cambiarle el eslogan al programa y asunto arreglado. Sí, ya estamos en eso, Alberto. Muy bien. Sí, si tiene sugerencias, también bienvenidas las sugerencias para el nuevo eslogan, sí, ahora sí que estamos abiertos a propuestas. Oye, y qué bueno que se está haciendo este asunto de Debian Day en línea, porque pues también los que estamos fuera de la Ciudad de México, pues podemos participar y puedo enterarme pues de este contenido, que de verdad no dejen pasar la parte de hacer el PyFlix y el PySecure, para que puedan tener con una pequeña Raspberry Pi su propio Netflix en casa, ¿no? Que puedan tener sus propias películas y que no consuman tanto ancho de banda cuando quieran divertirse o ver algo clásico que están consumiendo o que luego las grandes nubes deciden bajarlo, ¿no? Así como que, uy, ya no encontré la película que me gusta, ya no está donde siempre. Pues ténganlo en casa, ahí se puede, ahí está la opción. Son buenas pláticas, ojalá que se animen a participar y pues quién quita que les guste Debian, ¿no? Exactamente. Y bueno, también un reconocimiento y agradecimiento a los que justo aquí aparecen en la pantalla, de este lado. Bueno, al otro lado. Ahí lo tenemos. Ándale, ahí lo tenemos, es correcto. Sí, sobre todo todos los que están apoyando en estas charlas, como lo platicamos, el ingeniero Neto, está también por ahí Alex Callejas, que también está formando parte de esta iniciativa, Petros directamente, nuestro buen amigo Jucaoma de León, que también por ahí se viene. Ya lo tuvimos en el mito pasado en GNU Linux Latino. Ajá. El taller de cómo armar tu propio teclado. Ah, sí, me comentó que lo iba a estudiar hace como 3 años, fíjate, en un evento de software libre, y creo que finalmente lo hizo, entonces. Así es correcto. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en el mito pasado. Platicamos de cómo armar tu propio teclado, toda la parte teórica, cómo está constituido y demás. Y ya está la convocatoria aquí mismo en la página del Debian Day, perdón, de Rancho Electrónico. Tenemos ahí la opción de ver cómo armar tu teclado. Entonces, va a estar bastante bueno. Ahí lo tenemos. También tenemos la iniciativa de Una Vaca para el Rancho, que es una campaña de financiamiento para el Rancho Electrónico. Y bueno, pues es ahí donde ustedes pueden apoyar y aprender más, como bien decías, León, aprender con estas grandes charlas que van a ver este próximo sábado.
Así que no se las pierdan por nada del mundo. Oye, Alberto, ¿y entonces el rancho se financia a través de donativos? ¿Es como se mantiene? Actualmente sí. Actualmente se tuvo en los meses anteriores, de abril al mes de junio, una campaña de financiamiento que era el co-funding, en el cual podían los que estaban viendo las charlas, por ejemplo, del Meetup de Género en los Latino, los miércoles también de talleres de SysAdmin, en los cuales usted puede donar en esta misma página, y se hacía acreedor a entrar a una rifa para ganarse unas Orange Pi, estas tabletitas de hardware libre buenísimas, y además de tazas, además de cuadros, muy muy bueno, porque bueno, pues este centro es un centro sin ánimo de lucro, pero principalmente con la intención de generar nuevo aprendizaje utilizando hardware y software libre. Buenísimo, Alberto. Oye, pues ojalá que se junte la raza y que pues ahora sí que vayan a festejar el día de Debian. Y también pues agradecer a los que están apoyando, que frecuentan otra distro, ¿no? Por ejemplo, Alex, él es pues Red Hat, ¿no? Él por lo general está en la parte del lado de Fedora, Red Hat, de toda esta situación, pero que en este momento pues cruza de equipo, se pone en la playera de Debian, pues para también dar una charla por acá y enriquecer la conversación, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar pues todo este esfuerzo que se está sumando y pues ahora sí que conocer lo que se está haciendo en la comunidad de Debian en México, ¿no? Y seguramente habrá otros Debian Day a nivel Latinoamérica, ¿no, Alberto? Es posible que haya, no hemos tenido al momento más información, León, pero igual los estaremos avisando en los canales para que también se tomen en cuenta esas charlas. Por ahí, como bien decías, es un punto de reunión de las comunidades, porque está la gente de Rancho Electrónico, están nuestros amigos de Fedora México, como bien dijiste, Alex, está Efren Robledo, señor Kraken, aquí le mando un fuerte abrazo, que es nuestro co-conductor en el Meetup de Meetups, y tenemos a otros más, ¿no? Como dijimos, Petros, está Jucaoma, el ingeniero Neto, entonces, pues vamos a estar bastantes ahí involucrados en todo en este festival del Debian Day. Muy bien, pues aquí la invitación para que se pasen al lado oscuro de la, ahora sí que de la generación de tecnología de forma colaborativa, en donde se comparte conocimiento y pues no se cobra, ¿no? Entonces, pues ojalá que se pasen para acá, pásenle lo barrido, hay espacio y pues que lo disfruten mucho. Alberto, muchísimas gracias por venir a presentarnos, a compartirnos esta invitación al Debian Day del Rancho Electrónico. Y pues no la dejen ir, de verdad es que esto es una de las pocas cosas que nos da un poco de poder, tener tecnología propia que se hace con colaboración de humano, de humano con humano, sin ningún otro fin de lucro de por medio, simplemente es tecnología que te puede ayudar, pues ahora sí que para mejorar tu vida, ¿no? Entonces, pues está muy bien, no lo tiren en saco roto, este tipo de iniciativas son muy importantes, pues para eso, para que la tecnología sea, pues que no tenga una intención, pues, de ninguna corporación por atrás. Esto es una organización neta y absolutamente hecha altruistamente. Es tiempo que el señor Alberto está tomando de su vida. Todos los que están participando simplemente lo están donando para que ustedes aprendan algo más. Pues tómenlo y disfrútenlo, ¿no? Así es, León. La verdad es que lo hacemos con mucho gusto. Así que no se lo pierdan este sábado a partir de las 12:30 de la tarde en la página de ranchoelectronico.org, en las redes sociales de GNU Linux Latino y de Ruth Silo Postle. Y ahí vamos compartiendo, querido Alberto. Y pues recuerda que este espacio es tuyo. Si quieres, vamos. Yo desde cuando quiero mandarte un mensaje y no se ha podido, pero pues para organizarnos en una colaboración mensual o lo que tú quieras y si quieres venir a promover los eventos, lo que tú necesites, este espacio es tuyo y ahí vamos estructurando las secciones como las del brujo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, pues también entramos con usted. Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que, como lo decíamos, ya es la tercera vez que estoy aquí en el programa, en el año. Nos la hemos pasado bastante, bastante bien. Sí, con mucho gusto, claro que sí, estaremos por acá. Muchísimas gracias, pues sí.
querido. Sí, acá tenemos comentarios de que se ve genial y sí, sí va a estar muy bien y pues ahora sí que conocer gente, hay canales, hay me imagino que en Telegram está abierto el canal para la gente que quiera participar. Entonces, pues júntense y ahí puedes empezar a contactarte con gente, ¿no? Así es, sí, como bien lo dijiste, León, bueno, vamos a hacer la publicidad. tenemos abierto los canales de, por ejemplo, para el Rancho Electrónico, está el canal de FlixSol, FlixSol Rancho Electrónico, Debian Day, así lo tenemos. Tenemos el de GNU Linux Latino, es arroba GNU-Linux-Latino. Y tenemos el de Fedora México, ahí en estos tres canales vamos a estar dando toda la información de este evento, más los de las siguientes charlas, ¿no? Como la de mañana, que tenemos el Meetup número 58, ya ya vamos en el 58, León, imagínate. Íbamos. Ya. ¿Quién los va a visitar, eh? Aún no, el equipo de legal no nos ha confirmado. Ese ha sido el tema. Ok. No pueden dar información avanzada hasta que no firmen el contrato. Es correcto, pero ya estamos, ya nos dice el equipo legal que ya casi cierra. Entonces ya, la próxima sí vengo con la exclusiva, no se preocupen. No te preocupes. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Bienvenido acá, siempre a Creadores Digitales, y cuando gustes, así como lo dijo Alina, hay espacio para platicar de estos temas y más. Claro que sí, me da un gusto. Saludo a todos nuestros amigos que están aquí viendo este programa, todos los creadores digitales, y es un placer siempre estar por acá con ustedes. Recuerden, mañana a las 9:30 p.m. en arroba GNU Linux Latino, tenemos una cita para hablar de software libre, hardware libre, y pasarla bastante bien hasta pasando la medianoche. Claro, claro, claro. Así es. Y si nos quieres mandar a alguien que vaya a estar el sábado acá también para entrevista, adelante, o sea, que nos muestre un poco de lo que presentó allá también. Claro que sí, con mucho gusto, ahí vamos a que se vengan de este lado también. A pasarla bastante bien como un servidor. Muchísimas gracias, Alberto. Que salude bien, Alberto. Un gusto saludarlos, saludos a todos, cuídense. Igualmente, un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Vamos, entonces, vamos a cortinilla, querido León, y vamos al último bloquecito del programa. Vámonos. Tecnología sin voz.